Hoy miles protestaron en ciudades como Nueva York, Washington DC y Chicago, entre otras, para denunciar supuestos ataques contra millones de trabajadores. Esto a solo dos días de que la Corte Suprema debata sobre si empleados públicos deberían estar obligados a pagar las tarifas de los sindicatos, incluso si no quieren pertenecer a estas organizaciones. Ellos no quieren pagar, pero ellos quieren los beneficios de la unión, que no es justo. El demandante del caso es el empleado público Mark Janus, de Illinois, quien dice que pagarle tarifas a la Federación Americana de Empleados Estatales de Condados y Municipales viola su derecho a la libertad de expresión porque le obliga a apoyar a ese sindicato. En un comunicado, uno de los centros que lo representa legalmente dijo que nadie debe ser obligado a pagarle a una organización política para trabajar en el sector público. La mayor preocupación de los manifestantes es que si pierden el caso, podrían resultar afectados cerca de 5 millones de trabajadores en unas dos docenas de estados del país. Las peores consecuencias obviamente sería que mucha gente decide de no pagar cuotas a la unión. Y eso obviamente le quita recursos a la unión para poder seguir abogando para trabajadores. Con un revés en el Tribunal Supremo, los más perjudicados serían los empleados públicos como José Santos. Las uniones nos defienden. Por ejemplo, no puedo ir mañana y me digan, ya José, estás despedido. La unión me ayuda a mantener y apelar mi trabajo. El año pasado la Corte Suprema se estancó 4-4 al decidir sobre el caso, pero se teme que esta vez con el nombramiento del juez conservador Neil Gorsuch, el veredicto podría ser contra el sindicato. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.